En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el desarrollo del proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Políticas de Cambio Climático en Costa Rica. Este proyecto es relevante y nuevo en Costa Rica y América Latina. Nace a raíz de la necesidad de determinar el grado en que el gobierno de Costa Rica, sus instituciones y organizaciones llevan a cabo medidas para enfrentar el fenómeno del cambio climático. Para conocer más sobre el proyecto de investigación de políticas públicas para el cambio climático, la licenciada Ani Umaña conversó con el doctor Roberto Jiménez Gómez, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y coordinador del proyecto. Don Roberto, ¿de dónde nace la idea de hacer este proyecto de investigación con la UNED? Yo participé en una serie de trabajos para la Estrategia Nacional de Cambio Climático a nivel sectorial y pude ver la importancia y los fuertes impactos que sobre Costa Rica y Centroamérica podría tener este fenómeno. Y entonces analicé también que las universidades no tenían una agenda importante de investigación en ese ámbito. Y entonces, a través de la señora vicerrectora, planteé el proyecto y es así como nos dieron el visto bueno y el apoyo para poderlo ejecutar. Y creo que ha sido un elemento importante de aporte a la sociedad costarricense. Oímos hablar mucho de cambio climático. ¿Cómo le podemos explicar a la gente las causas y las consecuencias que puede tener? El fenómeno de cambio climático debemos de entenderlo que ha ocurrido a través de la historia. O sea, cambios hemos tenido. La particularidad del cambio climático que estamos analizando es aquellos cambios que se dan producto de las actividades humanas. Es decir, a partir de la revolución industrial, el uso de combustibles fósiles ha llevado a la emisión de dióxido de carbono y otros tipos de contaminantes a la atmósfera que han llevado a que se dé un aumento de las temperaturas e incluso podría darse y se estarían dando cambios en la forma en que se dan las precipitaciones, o sea, las lluvias. Entonces, un fenómeno que va a tener que ver con todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas y en nuestras actividades públicas y en los procesos productivos y a nivel nacional y mundial. Las actividades humanas han creado desequilibrios ecológicos en el planeta. La producción industrial llevó al uso cada vez mayor de combustibles fósiles que han generado las emisiones de gases efecto invernadero, que según los expertos, causa el fenómeno del cambio climático. El cambio climático es una realidad que día a día irá cobrando más importancia en la humanidad. Hoy se observa cómo las inundaciones son más frecuentes y en sitios menos comunes. Los patrones de precipitación han ido cambiando. Algunas lluvias son más intensas y se dan en meses donde no se acostumbra a tenerlas. Estas anormalidades evidencian la presencia del cambio climático, del cual todos somos parte y a todos nos afecta. Nuestro planeta tiene una serie de gases que llamamos de efecto invernadero, porque tienen la capacidad de retener parte del calor que de no estar ahí se perdería, ¿verdad? Es parte del balance energético. La radiación entra del sol, calienta el suelo y ya en la noche empieza a emitir hacia el espacio, ¿verdad? Entonces, estos gases le permiten retener parte de esa energía. Si no estuvieran esos gases, la temperatura del planeta sería muy fría. Entonces nos permite vivir en una forma cómoda en la actualidad. Ejemplos de estos gases son, por ejemplo, el CO2, el vapor de agua, óxido nitroso, metano. Esos son los principales. El problema que existe es que hoy por hoy se está hablando de un cambio climático que es antropogénico. De acuerdo con las investigaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, se ha determinado de que la actividad humana es la que está colocando en la atmósfera una mayor concentración de gases de efecto invernadero, la que se ha mantenido en una forma natural por mucho tiempo, pero ahora está aumentando. Al haber mayor cantidad de gases de efecto invernadero, esto provoca que estos gases tengan la potencialidad de captar más energía. Eso hace que el planeta se caliente y modifique los climas del mundo, entonces se produce un cambio climático a nivel global.
Los hábitos de consumo y la manera en que se utilizan los recursos, principalmente en los países ricos, ha generado una dependencia de los combustibles fósiles y de tecnologías contaminantes del agua, el aire y el suelo. La producción de alimentos, el transporte, la calefacción, la ganadería, las fábricas que producen los artículos que utilizamos y la demanda creciente de energía, entre otras cosas, emanan gases a la atmósfera que alteran el funcionamiento del sistema climático, provocando un gradual aumento de la temperatura. Incluso con un leve aumento de la temperatura, se producen enormes variaciones en el clima. En un mediano plazo, podrían desatarse devastadores eventos atmosféricos, como huracanes más intensos, tormentas más prolongadas y sequías más agudas. De igual manera, podría darse un aumento del nivel del mar, inundaciones, deslizamientos, escasez de alimentos y agua en algunas regiones, proliferación de enfermedades, pérdida de biodiversidad y conflictos políticos. Sin duda, los efectos del cambio climático alcanzarán todos los países del mundo. Sin embargo, las naciones subdesarrolladas son más vulnerables por la dependencia de actividades económicas agrícolas y por falta de recursos para la adaptación y una adecuada gestión de los riesgos de este fenómeno. Bueno, hay dos aspectos fundamentales. Desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, el país, si no toma las medidas concretas en cuanto a manejo de la información, análisis de los estudios técnicos para poder definir cómo nos puede afectar y no estamos preparados para ello, vamos a tener problemas en varios sentidos. Una, la gestión del agua. Si nosotros no tenemos claridad en cuanto a lo que puede ocurrir con las variaciones meteorológicas, niveles de precipitación más intensas, con periodos de tiempo más cortos o periodos de sequía más prolongados, aspectos como la agricultura van a ser sensiblemente afectados. O también a nivel de infraestructura. Si podemos remitirnos a los ejemplos del año pasado, entre agosto y octubre, donde perdimos prácticamente un puente por día durante 60 días y perdimos infraestructura vial cercana a los 330 millones de dólares, estamos hablando de que no estamos listos para absorber técnicamente las variaciones meteorológicas que asocian al cambio climático. Don Roberto, usted habla de la importancia de conocer para actuar. Sí, bueno, esto es un tema que le hemos dado especial importancia. Centroamérica y en particular Costa Rica van a ser una de las regiones del mundo que va a tener mayores impactos por este fenómeno. Entonces hemos encontrado que Costa Rica, por ejemplo, ha tenido una muy buena actuación en medidas de mitigación y se habla de hacerse neutro, se tiene sistema de pago de servicios ambientales, se tiene áreas protegidas cerca del 20% del territorio nacional, pero en el tema de adaptarnos a los cambios que nos va a plantear este fenómeno, realmente estamos apenas que empezando y no se nota un accionar de las entidades públicas y de las personas para poder hacer un cambio en las acciones, en la forma en que construimos, dónde construimos, cómo producimos, la forma en que producimos y entre otros elementos que permite entonces decir, bueno, estamos haciendo cambios para adaptarnos a mediano y a largo plazo a ese fenómeno. Por el contrario, encontramos que las personas hablan de elementos muy de corto plazo, pero no toma acciones concretas. Y mucho menos la política pública, es decir, las actuaciones del Estado, de las instituciones, no ha tenido muy en serio estos elementos y se requiere actuaciones muy importantes ya para poder en términos de 10, 20, 30 años estar preparados para ese fenómeno. ¿No hemos tomado conciencia entonces? No se ha tomado conciencia por parte de la ciudadanía, se tiende mucho, y eso es muy importante, a pensar en acciones de mitigación, que están bien, pero las emisiones que nosotros como país dejemos de emitir en el planeta no son relevantes, es para nosotros tener la conciencia tranquila, pero lo importante es ver cómo nos vamos a preparar para producir cuando haya menos agua. ¿Cómo nos vamos a preparar para construir en las zonas donde hay inundaciones? Porque el fenómeno de cambio climático va a tener estos dos extremos. Vamos a tener lugares, regiones del país donde hay un alto estrés hídrico, es decir, va a llover mucho menos, y vamos a tener menos cantidad de agua y zonas en donde vamos a tener más reiteradamente inundaciones.
UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. Don Roberto, su proyecto de investigación habla de política pública en cambio climático. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, en primera instancia, para poder hacer la investigación, lo que se hizo fue analizar la estrategia, los programas y los proyectos que a nivel nacional se estaban planteando. Se hicieron una serie de entrevistas, análisis de información nacional e internacional, y a partir de eso llegamos a una serie de conclusiones. La primera es que Costa Rica tiene un enfoque muy concentrado en mitigación del cambio climático, es decir, las emisiones, etcétera, y el tema de ser neutro. Que eso se planteó a nivel internacional como un objetivo. El lograr ese objetivo a nivel internacional está bien difícil. Está bien que se haga un esfuerzo, pero va a ser bien difícil. Si vemos el sector energía, que es el que emite, vemos que el sector eléctrico genera el 95% con fuentes renovables, ahí estamos bien. Pero si vemos el uso de combustibles fósiles, se concentran en un 70% en el sector transporte de Costa Rica. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué hemos hecho para que ese consumo de energía fósil que cada uno de nosotros usamos día a día para transportarnos en automóvil, en bus, etcétera, disminuya? Y la respuesta es que prácticamente no hemos hecho nada ordenado y con voluntad política de largo plazo. Y entonces el tratar de disminuir ese 70% de consumo de energía fósil que es del sector transporte es muy difícil de obtener. Entonces ahí encontramos un discurso, una meta, pero acciones de política en el sector relevante que no son congruentes con esa política que se ha planteado. Y esto es muy importante para el país, no solamente para el tema de disminuir las emisiones, sino para efectos de competitividad y calidad de vida. Por otra parte, encontramos que el país le dio importancia a la mitigación, pero se ha olvidado prácticamente de la adaptación. Y como reiteré antes, Centroamérica y menos, pero siempre Costa Rica, los efectos del cambio climático van a estar en la cuenca, vayan a estar en ciertas regiones del país. Entonces requerimos acciones mucho más concretas que van desde la educación y concientización a la población presente para adaptarnos. Pasa por la forma en que hacemos las obras públicas, cómo está, tenemos que repensar dónde y cómo vamos a construir las obras de infraestructura de acuerdo a ese fenómeno de cambio climático. Luego tenemos que pensar cómo vamos a llevar a cabo los procesos productivos, en qué nos modifica eso, y creemos que es mucho. Y tiene que ver entonces, por un lado, prepararnos para que no nos dañen, igualmente prepararnos para hacer un uso racional y sostenible de los recursos. Y esos son los recursos en general, agua, el suelo, etcétera, para prepararnos, para educarnos. Y hay un ámbito muy importante, que es la investigación y desarrollo, que lamentablemente el país en ese ámbito lo ha dejado mucho de lado. Y empiezo con algo muy concreto. Bueno, ¿qué estamos haciendo en adaptación para tener mejores semillas? ¿O qué estamos haciendo para que el Instituto Meteorológico nos dé la información a los tomadores de decisión para saber dónde podemos construir o no podemos construir la obra de infraestructura? Porque si esos escenarios a nivel detallado, como indicaba antes, no se dan, ese fenómeno no lo vamos a poder atacar. Y dentro de la investigación nosotros encontramos, y eso es un punto importantísimo, es que los escenarios de cambio climático que Costa Rica ha elaborado hasta ahora son insuficientes para poder tomar decisiones a nivel local. Muchos consideran el fenómeno de cambio climático el mayor reto que la humanidad ha enfrentado. Por ello, la ejecución de las políticas públicas son acciones cruciales. Con el fin de establecer la capacidad de Costa Rica para alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se efectuó un análisis de las políticas públicas nacionales. Con base en el conocimiento actual, se resumen los efectos potenciales del cambio climático en la región y específicamente en Costa Rica, que en apariencia tiene menor riesgo que otros países centroamericanos.
Es evidente la falta de políticas públicas ambiciosas, más claras y concretas, que surjan de una verdadera preocupación por la adaptación al cambio climático. Costa Rica asumió un compromiso con el cambio climático desde hace ya varios años, y un objetivo muy importante fue el asumir el compromiso de ser el primer país en el mundo de ser carbono neutral. Ese compromiso conlleva una serie de responsabilidades, pero también una serie de obligaciones. Obligaciones que parten desde compromisos institucionales a el involucramiento de todos los sectores productivos del país, y buscar y tener la capacidad de fuentes de financiamiento o acceso a fuentes de financiamiento a nivel internacional. Partimos del hecho de que Costa Rica necesita de tener un modelo de desarrollo bajo en emisiones, y como modelo de desarrollo tiene que tener todo un plan de trabajo, timing, un cronograma completamente establecido para todos los procesos, fuentes de financiamiento debidamente consolidadas, un sistema de métrica donde podamos tener un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación de todos los instrumentos relacionados con las reducciones de emisiones. Y en ese sentido, la estrategia o el plan de trabajo que tiene el gobierno parte del hecho de tener los instrumentos adecuados para poder desarrollar ese plan de trabajo. Es necesario fortalecer el marco institucional para la ejecución de una estrategia nacional sobre cambio climático. La administración Chinchilla ha mostrado en los jerarcas del MINAED una mayor preocupación por la adaptación al cambio climático. Sin embargo, la falta de capacidad de gestión institucional ha limitado la respuesta para realizar acciones concretas. De los análisis se observa que los modelos de predicción se han realizado a escalas muy grandes. Esto dificulta establecer claramente las zonas en donde se podrían dar mayores cambios de precipitación, vientos y temperatura. Las consecuencias de esta falla se pueden expresar en el aumento de riesgo por inundación y estrés hídrico. Desde las primeras investigaciones que se hicieron en el país, nos dimos cuenta también de que el recurso hídrico, que es para nosotros como el petróleo del país, se está viendo modificado debido a que la precipitación está variando. Entonces, tenemos precipitaciones mucho más intensas en algunas partes del país, ¿verdad? Esto quiero decir más lluvia en menos tiempo, lo que hace que junto con un fenómeno de urbanización que tiene Costa Rica, esto hace que la urbanización vaya impermeabilizando el suelo. Entonces, hoy por hoy, antes la precipitación se encontraba con un bosque, ¿verdad?, donde las hojas se le permitían caer suavemente a las gotas de agua. Había tiempo para que percolara el agua y alimentara los acuíferos. Hoy por hoy nos encontramos con calles asfaltadas, cemento, techos de zinc, ¿verdad?, que lo que hacen es aumentar la escorrentía. Muchas veces donde llueve no es donde se causa el problema, sino en la infraestructura río abajo, ¿verdad?, que es la que recibe el golpe de la gran cantidad de agua que se almacena muy rápidamente, ¿verdad? El cambio climático tiene varias componentes. Está la componente política, que es la que define las estrategias, que define el norte con el cual todo esto va a caminar, tanto en materia de mitigación como en materia de adaptación, tanto en definir las inversiones como en definir el tipo de obras que tenemos que ejecutar. Pero para poder llegar hasta ese punto, nosotros tenemos que tener varios elementos importantes. La información técnica para determinar cuál es el mejor modelo que nos aplica a nosotros. Puede ser que llueva más, puede ser que llueva menos, pero para eso tenemos que tener información de base, información técnico-científica que nos permita sensibilizar esa toma de decisiones. No podemos aventurarnos a decir que va a llover un día tal, de una manera u otra. Eso lo podemos proyectar a través de las instancias de gobierno, pero necesariamente tenemos que tener el apoyo de todo el aparato académico que tiene el país o del que dispone el país. Es fundamental considerar el cambio climático como una realidad y empezar a preparar las medidas necesarias para enfrentar los posibles efectos de este fenómeno, lo cual exigirá inversiones y la modificación de hábitos, así como la forma en que actualmente se produce y se usa la energía. Además, el efecto negativo por los daños, la destrucción de infraestructura productiva, los costos sociales,
La pérdida de vidas humanas y el sufrimiento que todo ello implica se puede prevenir y disminuir con adecuadas acciones públicas, de las organizaciones y de las personas orientadas a la adaptación al cambio climático. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. Don Roberto, me habla usted de experiencias en la UNED. Cuénteme este taller que me estaba hablando de Punta Arenas. Bueno, nosotros, al ver la necesidad de concientizar y educar, encontrábamos que la UNED era un ente que tenía una capacidad, por sus materiales, por estar en todas las regiones del país, de poder generar cambios. Entonces, con los centros universitarios empezamos a tratar de interactuar. Hemos realizado una serie de actividades en los centros universitarios en donde hemos involucrado no solamente a los estudiantes y académicos y funcionarios de la universidad, sino a la sociedad civil. Y hemos encontrado espacios interesantísimos en donde hemos visto que la universidad es una entidad viva, en donde la acción social, la interacción de la universidad con las comunidades, con las organizaciones locales es muy fuerte en algunos casos. Y entonces nos creó la plataforma para ir a dar una serie de charlas donde exponíamos los resultados fundamentales de la investigación, pero además dejábamos esa semilla de la necesidad de ese cambio de aptitud, de la importancia de la temática y de cómo podemos hacer todos y cada uno para ellos. Experiencias interesantes, les voy a contar dos. Una en Guápiles, con cerca de 200 educadores de la región, de esa región, en donde el deseo de generar esa semillita y ese efecto multiplicador en las personas. E igualmente fuimos a Punta Arenas y por contar con una participación muy grande de personas, gente muy comprometida y que forman parte de organizaciones sociales de base, tuvimos que hacer una serie de actividades adicionales, dentro de los cuales está una serie de talleres para diagnosticar la situación actual, ver los posibles efectos que podría tener a mediano y largo plazo el cambio climático y qué medidas y acciones y planes y programas podrían elaborarse para poder adaptarnos al cambio climático. Sabemos que la ciudad de Punta Arenas podría eventualmente verse afectada por aumentos del nivel de mar. Entonces ahí una construcción conjunta entre técnicos, científicos que estaban en la investigación, junto con la percepción de las personas que día a día viven ahí, estamos sistematizando la información para hacer un diagnóstico y un plan de acción que esperamos que tenga un final concreto, y es incidir en la política pública. Es decir, eso se le va a entregar a los señores funcionarios de las entidades del Estado y los que tengan que ver con eso, para, bueno, decirles, bueno, miren, aquí hay una construcción colectiva entre la universidad, investigadores y la sociedad civil, que le damos este aporte y construyamos juntos. Adaptémonos juntos a mediano y a largo plazo. Y creo que ese es un papel muy importante. La Universidad Pública de Costa Rica, la UNED, en ese sentido puede jugar un papel muy importante en este y en otros ámbitos. Y estamos muy contentos porque pudimos y queremos y vamos a incidir positivamente, no solamente diagnosticando y viendo haciendo una investigación que se queda ahí, sino construyendo conjuntamente con la gente para incidir en la política pública y en el futuro de la gente, que es a la cual nos debemos como universidad pública.
igualmente es importante tener la participación del sector privado. El sector privado ha estado muy creativo en el tema de ser neutro, porque le puede crear posicionamiento competitivo como empresa. Carbono neutral, es decir, que sus emisiones netas de usted como país o como empresa sean cero, por las, ese es el punto, y ha estado muy positivo, pero al sector empresarial no se le ha contado la otra parte de la historia, y es qué acciones tenemos que tomar para adaptarnos. Y ahí, como les decía antes, el hecho de que vaya a llover menos en la zona X del país, ¿qué implica para sus decisiones de inversión? ¿Qué debería estar haciendo los empresarios para modificar su sistema productivo para que cuando se dé ese cambio, si es que se da, los efectos no sean tan altos? Eso es parte de lo que queremos. Igualmente, de que la sostenibilidad está implícita en todos los procesos, pero en el caso concreto del cambio climático requerimos que la gente esté consciente de que de usted como individuo, en el accionar propio desde su casa, hasta en la empresa, tomemos decisiones. ¿Y qué decisiones, si me lo permite? Decisiones cuando vamos a construir una casa, los que no lo han hecho, ¿dónde lo va a construir? Si tiene una zona en la casa donde puede tener, ¿cómo la va a construir la casa? ¿Con ventilación, sin ventilación? ¿Cómo va a hacer un uso eficiente de la energía? Es otro elemento. Todos tenemos que aportar en un uso eficiente de la energía. Igualmente para el sector público, ¿cuáles son los planes de ordenamiento del territorio? ¿Cuáles son las acciones en la gestión de cuencas hidrográficas para proteger las nacientes? Las nacientes, no, ¿dónde se infiltra el agua? Hasta las nacientes. Eso es fundamental. Si no protegemos los mantos acuíferos, si no disminuimos la velocidad de la escorrentía, por ejemplo, lo que vamos a tener en el Valle Central y ya en ciertas partes de Heredia, lo hemos visto, ¿qué es lo que sucede? Si llueve mucho y rápido, hemos eliminado árboles, la escorrentía va a ser más rápido, y todavía si construimos cerca de los ríos, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que está pasando, se está llevando los ríos, nos hemos metido donde los ríos pasan, donde las aguas pasan, los ríos no se han metido en los espacios nuestros. Nosotros nos hemos metido en los espacios donde generalmente las aguas han corrido, y vea usted una cosa, si construimos en esos lugares, la sociedad va a tener un costo elevadísimo. ¿Cuánto vale reconstruir un puente? ¿Cuánto vale construir viviendas? ¿Cuánto vale diferentes infraestructuras o un cultivo? ¿No sería mejor sentarse a planear, prepararnos, adaptarnos y no tener esos costos que mes a mes, año a año, por fenómenos climáticos extremos, estamos teniendo? No habrá una construcción social del riesgo. Eso es lo que está sucediendo. Estamos, además de los fenómenos que ocurren, estamos construyendo riesgo por construir y por hacer cosas en lugares indebidos. Esa es la gran tarea que como ciudadanos y como costarricenses tenemos, todos y cada uno de nosotros. Don Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Indudablemente un tema que nos da mucho de qué hablar. Esperamos contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias a ustedes por darme esa oportunidad de mostrar los resultados de esta investigación y de crear esa semillita en los costarricenses a través de este medio. Muy amables. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.